No vale. Tramposo, esta vez te gané. Mentira, tocaste las putas nomás. No sabes perder, esta vez te gané. Chicos, chicos. Aquí. ¿Qué les parece si les cuento un chico? Ya. Vino una vez dos guerreros. Johnny Torino y un tato. El primero venía del pasado y era un sicario cobrador de un mafioso de Buenos Aires. Y el segundo venía del futuro, escapando de la séptima guerra. ¿Me vas a juntar mucho rato más con ese foquito? No es un foquito, es un Asdrúnal. ¿Un qué? Vamos, ¿cómo no sabes qué es un Asdrúnal? Es un condensador de subpartículas del espacio-tiempo. Y además, con esa rejilla que llevas puesta, parece salido del Museo Virtual por la Memoria Universal. ¡Reliquia! Vengo de Buenos Aires, idiota. Y si no bajas tu adra no sé cuánto, te condensaré a balazos esa bocota tuya. ¿1934? ¿En dónde estaba? Eso te iba a preguntar antes de matarte, claro. Y atento. ¿Y esa cosa que cuelga de tu cuello? No es de... ¡Despacio! Lo que me parecía, esa cosa no es de tu tiempo. Ni idea, la encontré aquí cuando llegué. No sé cómo este lugar. Extraño, es posterior al tiempo. Es una videograbadora digital. He visto una parecida en el Museo Virtual por... Por la Memoria Universal, sí, ya entendimos. ¿Para qué sirve? Graba imagen y sonido. Ah, como una 35 milímetros, solo que más chica. ¡Demonios! Mi nombre es Gutala y el de mi amigo, Johnny Torino. ¿Qué es tu tiempo, amigo? Por mí, matamos esa cosa y nos lanzamos. No sabes lo que es ni lo que quiere y alguien tiene que saber. No sabes por qué Johnny, proveniente de 1924, y yo del 2197, hemos caído en este foso, en esta isla vegetal, rodeada de una pared infranqueable. No sé cómo describirlo. El hoyo ya está. Pues eso. Me despides otra vez. Llámate y pegaré un tiro. No. Quizás, sí. Quizás él también está atrapado. Además, es un niño. Un mono que va. Un fantasma, tal vez. No he podido hacerle mediciones. Tú y tus mediciones. La cosa es que creo que los tres estamos aquí por una razón. Y el alma. Un duende. Se acerca. No, Johnny, no, 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 no
¿Qué es este truco? ¿Cómo estoy ahí yo contigo? ¿Qué voy a saber? ¿Acaso tú no hiciste eso? Hice mi primer salto quintoniano hasta fecha. Me acordaría de ti si... ¡Ja! Como si me pudiese olvidar de un loco que dice venir del futuro. ¡Ja! ¡Dame tres! ¡No vuelvas a hacer eso! Te lo dije. Esa cosa, el Astronaut, me trajo aquí. Deforma el espacio-tiempo y me permite viajar donde quiera. ¿Y cómo sé que no eres ese duende del... video? Eso. Jugando con mi mente, ¿eh? No tengo la respuesta a eso. Tendrás que creerme. En Buenos Aires aprendí que no debes creerle ni a tu sombra. Buen principio. El punto es que yo podría decir lo mismo de ti. Salvo que yo tengo el cañón. Si te mato, ya está. Tú eres la ilusión. Puede ser, pero antes de condensarme a balazos, ¿por qué no averiguamos si lo que dice el video es cierto? Porque ya lo sé, ahí tienes tu pared infranqueable. Ya probé mil veces, rodea todo este absurdo bosque. ¿Y el niño? El duende. Acaba de irse cuando choqué contigo. ¡Maldición! Espera, intentaré algo. Si no nos volvemos a ver, es porque todo esto habrá sido una pesadilla. ¡Hasta nunca! Enhorabuena. No nos deja dormir. Está enojado. ¡Ah! Por eso digo en el video que nos está tratando de decir algo. Que nos venga con jueguitos en la noche y vamos a ver quién le dice algo. No todo se resuelve a tiros, Johnny. En mi ciudad sí. A trompadas, a navajazos y a tiros. ¡Viva la evolución! Si viajaste al pasado, tu mundo no debe estar mucho mejor, ¿eh? En realidad, no. Estamos acabados. Soy el único sobreviviente de la Séptima Guerra Mundial. ¿La Séptima? ¿Y yo que lamentaba haberme perdido la Primera? No te perdiste nada. La Segunda y la Tercera fueron por la religión. La Cuarta por la escasez de agua y la sobrepoblación. La Quinta y la Sexta fueron por quién colonizaría Marte y Venus. ¿Y la Séptima? La más absurda de todas. ¿Por quién controlaría el tiempo? Dos corporaciones enviaron ejércitos dos generaciones atrás para liquidar a los abuelos de los miembros de la otra. No quedó nadie vivo. ¿Y cómo escapaste tú? La avisé a mi abuela a tiempo. ¡Pillín! No hay caso. Solo no se puede. ¿Qué mira? No pretenderás que tolere tus sucias patas sobre mis hombros solo para ayudarte a salir de aquí, ¿o sí? ¿Cuántas veces dijiste que lo intentaste solo? ¿Unas mil? Solo un loco repite el mismo acto esperando resultados diferentes cada vez.
Repítelo. Olvídalo. Esta pared nos está diciendo algo. A ti todo te está diciendo algo. ¿Cierto? El espíritu, el duende. Los tontos. Ustedes morirán aquí. ¿Quién eres? Pelearán y terminarán matándose por esta pared. Salvo que yo lo mataré primero. Muy gracioso, ¿eh? Porque ustedes no entienden cuál es la mayor lucha del hombre. Insisto. Sí, ya entendimos. Este mono está diciendo algo. Exacto. Que solo no lo vamos a lograr. Escúchame atentamente, niño del futuro. Yo no salí del arrabal de Buenos Aires a punta de navajazos, fierros, trompadas, para ahora ayudarte a salir de este hoyo. ¿Me copias? Cada uno por su cuenta, ¿eh? Cada uno por las suyas. Orgulloso. Asistido. Morirán aquí. ¿Qué quieres ahora? Hay alguien acá afuera. Me preguntaba si... Sí, hay espacio para dos. Pero dejas tu ego fuera. ¿Mi qué? Muy gracioso, ¿eh? Está bien. Y también tu arma. ¿Te diste demasiado fuerte contra esa pared? Yo no voy ni a mi tumba sin mi arma. Y con ella la acabarás antes de lo que piensas, créeme. ¿Y si vuelve el duende? No me digas que le tienes miedo. Yo no le tengo miedo a nada. Pero eso de... al final del video... Esa cosa es la mayor lucha del hombre. ¡Maldición! ¡Corre adentro! No lo sé, pero te diré cómo va a salir. ¡Aguarda! ¿De qué nos sirve una carpa con hoyo? Lo mismo que una carpa con un duende adentro. Aguarda, se ha ido. Cobarde. No sé, lo que dices tiene sentido. ¿Qué tal si caímos acá por algo? Tú, si una mosca se tira un peo, dirás, nos estás diciendo algo. Eres de esos que si no encuentran sentido a algo, se lo inventan. Entonces, ¿cómo explicas que cayéramos aquí? Tú del pasado y yo del futuro, ambos escapando de algo que queríamos rehuir. Pero que manifiestamente... vino con nosotros, ¿ah? ¿De qué hablas? Ya viste ese video y sabes cómo termina esto. Depende de nosotros cambiarlo. No se puede cambiar el futuro. Claro que puedes. Ambos huíamos de nuestro destino porque queríamos poder cambiarlo. Y mira dónde estamos. La raza humana hubo de sufrir 7 absurdas guerras mundiales por no enfrentarlo. ¿Qué haces? Deshazte de todos tus escudos. Hoy venceremos al mayor enemigo del hombre. Estás loco. De todos ellos. No sé por qué hago esto. Debo estar más loco que tú. Me siento desnudo. Naciste, así debe ser. Mi madre dijo que nací con un corte en la mano. Sería ridículo morir en pelotas. En esta lucha no necesitarás sino voluntad. Confía en mí. ¿Viste eso? Son tus miedos, Johnny, no los escuches. Dicen que nos destrozarán. Comerán nuestro corazón latiendo aún. Mienten. Mienten, Johnny, no los escuches. ¡No! ¡Quiero luchar más! ¡Nunca te escuchaste! ¡Eres Johnny! ¡No! ¡Mamá! ¡Concéntrate, Johnny!
la mayor lucha del mundo.